Hola, ¿qué tal mis queridos Hams? Bienvenidos a este nuevo video en el que vamos a estar continuando el gameplay de Perfect World. En este caso, estamos aquí con el mago, el primer mago. Fíjense, estamos aquí en Telus, donde podemos conseguir la quest para conseguir a nuestra invocación de salvación. Hub Reborn, ahí está. Listo, vamos por Diamond Soul. Y vamos a empezar. Bien, ya hemos llegado y ahora lo que tenemos que hacer es rascar este pilar que viene aquí, Runestone. Perfecto, y ahora hay que ir a este destino de aquí, estas coordenadas que nos dicen. Simplemente damos clic izquierdo y nos guía automáticamente. Bien, en este caso vamos a cortar un poco el camino con una teleport stone. Y es aquí. Bien, y ahora vamos rápidamente hasta allá. Yo creo que voy a usar mejor la velocidad. Bien, ya hemos llegado. Tenemos que bajar un poco y quedarnos en la posición. Ok, al parecer si no nos está contando, tenemos que bajar al agua. Nos hundimos un poco. Y ahí está, fíjense. Ok, ya hemos terminado la misión, ahora hay que volver con el primer mago. Vamos a cortar el camino por medio de la teletransportación. Ok, vamos a entregarle. A ver, abrimos la mochila. Todavía no nos da nada. Ok, hay que esperar durante 3 minutos aproximadamente. Y fíjense también aquí en... el roll call ya está. Ok, perfecto. Como ya sabrán, damos clic izquierdo aquí y aceptamos el roll call. De hecho, esta misión se las dan diario. Ya una vez que la cumplan, ya no se las vuelven a dar hasta el siguiente día. Y bueno, vamos a estar viendo también para qué sirve este. Ok, acaba de terminar el de Crazy Stone. Y ahora ya tenemos la larga espera. Ahí está, aceptamos y listo. Fíjense, aquí está ya nuestro libro de salvación. Aquí está nuestra nueva invocación. Vamos a ponerla por acá. Tantito. Y vamos a invocarla. Aquí está nuestra nueva invocación, salvación. Es una especie de hada ángel o algo así. Fíjense. Y bueno, lo que hace es darnos más defensa. Fíjense, aquí agrega un escudo. Absorbe 750 de daño por 45 segundos y este toma 22% del daño del objetivo. Cada punto de daño cuesta 2 puntos de la invocación, ok, durante 50 segundos. Entonces esta invocación más que nada le sirve para que tengan protección para su personaje. Yo casi no la utilizo, pero bueno, no está de más mostrarles cómo conseguirla. A ver, vamos a poner aquí Alt H. Quiero tomar una foto. A ver, vamos a ver dónde estará conveniente. Ok,
Yo creo que aquí. ¿Estás solo? ¿Podría bajar un poco más? Vamos a tomar la foto. No te muevas. Ok, se mueve mucho. Se mueve como loca. Bueno, con esas dos estará bien. Y listo. Como pueden ver, ya terminamos ahora sí. Y la forma de obtener esta nueva invocación. Bien. Y bueno, mis queridos hamsters, no me queda más que agradecerles por su tiempo, por quedarse al final de este video. Y ya estaremos viendo en un siguiente video lo que podemos hacer con las demás cosas. Y nada, por mi parte sería todo, yo soy Ham. Les recuerdo, nos estaremos viendo en un siguiente video con más contenido. Muchas gracias a todos y nos vemos.